De primaria. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bien. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, vamos a esperar un ratito para aquellos alumnos que están recién ingresando y no haya problemas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, ya son 12 y 1. Buenas tardes. Ya vamos a esperar un ratito, como estaba diciendo. Hay unos alumnos que buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ya? Mientras vamos también abriendo algunas cositas acá. Bien, los que ya tienen su libro pueden ya ir abriendo su libro en lo que nos quedamos en la clase anterior. ¿No? En la clase anterior. Ya ustedes ya saben en dónde nos hemos quedado. Pero igual. Ahorita les voy a decir qué página estoy abriendo en mi libro. Aquí está. Bien, a ver, vamos a ver. Todos estamos ingresando. Mateo, ya está. Bien. Ya está ingresando Mateo. ¿Cuántos son ustedes en total? 20. 20, ¿no? Creo que sí. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Ya, la página para que nosotros vayamos buscando los que tienen su libro, ya es la página 79. Ya, los que no tienen su libro, igual nos pueden prestar atención a lo que vamos a hacer en la computadora. ¿Ya? El día de hoy vamos a elaborar una pelota de fútbol, ¿no? Una pelota de fútbol. Muy interesante este diseño. ¿Ya? Digo, profesor. Sí. Bien. Entonces, ya tienen su libro abierto en la página 79. Solo esperamos un minuto más para empezar con la clase, ¿sí? Y mientras vamos esperando, recuerden que, bueno, como todas las semanas, tienen que mandarme sus trabajos, ¿ya? Y hay algunos alumnos que todavía, no sé si es por el problema de internet, o no sé, que tienen que, por favor, ya mandarme, ¿no? Hay unos que me deben bastantes trabajos, ¿sí? Por favor, hay que mandar sus trabajos. Porque si no, van a haber problemas después. Tengo varios alumnos que me deben trabajos todavía de la sesión 20 y la sesión 21. Hay algunos que solo me entregaron lo que vine a hacer la sesión 20, solamente el proyecto, más no las actividades. Y así puedo seguir mi lista. Hay varios, ¿sabes?, que me están debiendo ambos trabajos. Entonces, eso me preocupa. No lo voy a decir aquí al frente, no quiero avergonzar a nadie. Pero de todas maneras, por favor, ya en la próxima semana estaré mandando el informe a sus respectivos maestros. Danilo, levanto su mano. Dime, Danilo, ¿qué necesitas, hijo? Levanto la mano. Página 70 o 60. 79. Un número más y llega al 80. 79. Sí, muy bien, Danilo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bien, acá está ingresando justo Adrián y está ingresando Daniela. Si escuchan un sonido así como si estuvieran taladrando algo, excúsenme, chicos, porque están trabajando al costado de mi casa. Se escucha así medio, no, medio raro. Así que ya escuché un sonido como de construcción. Soy yo, no son sus compañeros, ¿ya? Mientras tanto, ya, ahora sí creo que ya estamos la mayoría, la gran mayoría. Y por favor, chicos, vuelvo a repetir, algunos alumnos me están debiendo todavía trabajos, ¿ya? Entonces, por favor, tienen que mandarme esos trabajos porque si es que no, voy a completar con C. Y saben que si pongo C, le va a bajar la nota, ¿ya? Pues no está bien.
por favor, ¿no? Hay varios alumnos que todavía no me envían ni de la clase pasada, ni tampoco de la antepasada, o sea, de la sesión 20. Eso que no he tomado la sesión 19, porque la sesión 19 lo estoy tratando de, no, ya está bien, pero 20, 21, que está lo que viene a ser las dos clases de esas dos últimas semanas, primeras semanas, y no me están mandando, entonces hay que tener cuidado con eso. Y son tanto proyecto como actividades. Son dos cosas que me tienen que enviar siempre. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar. Bien. Vamos a empezar la clase. Voy a poner acá, voy a compartir pantalla. Y vamos a ver lo que corresponde el día de hoy. ¿Ya? Bien, ahí está. Dice proyecto, diseño balones deportivos para las Olimpiadas. Y dice sesión 22. Dice aprendo. Las mezclas suelen utilizarse para crear sombras y resaltar objetos, ¿no? Como están viendo aquí. Bueno, nuestra meta es hacer este balón de fútbol. Voy a abrir Corel antes de continuar leyendo, porque si es que no lo abro antes, este programa tiene la mala costumbre de demorarse mucho en abrir. A mí se me pasó abrirlo antes, chicos, perdón por eso, pero igual lo voy a abrir antes de continuar hablando sobre este programa. ¿Ya? Ya, a ver, ya le di clic, ahí está abriendo ya. Bien, como estábamos diciendo, vamos a aprender a hacer este balón de fútbol. Ahora, exactamente igual quizás no nos vaya a salir, pero con la práctica, ¿sí? Cuando yo le mandé la tarea, no salió igual que tenía que buscar opción de solución. Porque el mío no te escucho muy bien, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Cuando usted en el trabajo anterior, se tuvo que estar buscando diferente porque usted tiene diferente color que yo. ¿Ah? Tengo el foro del 2018. Ya, está bien, no hay ningún problema. Si lo hacen en otra versión, aunque sea un poco distinto, si ven que es muy complicado, un momento, que estoy respondiendo a su compañero Adrián, si es muy complicado, pues de repente lo puedes hacer a mano. En otras palabras, si es que tú ves que no puedes hacerlo de repente en ese color que tú tienes, la otra opción es hacerlo a mano, no tienes otra opción. Ya he dado opciones para aquellos alumnos que tienen ese tipo de problemas. O si no, me consultas también. Profesor, mira, ha pasado eso por el correo. Yo trato de responderte o por WhatsApp, ya tienen mi número, ¿no? Ya alguien me estaba por ahí queriendo hablar. A ver, un ratito. A ver, ¿quién me estaba queriendo? Yo, profe. A ver, dime. Es que yo no tengo el Power Drawn, yo estoy haciendo en Paint. Ya, está bien, pero es porque no yo lo también. Tienen. Los que profe, no yo tienen... Los que no tienen el programa, definitivamente lo tienen que elaborar en otro, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Si estuviéramos en el colegio, pues sería un tiempo para que vayan al colegio y tengan su trabajo como hemos hecho años anteriores. Pero ahora no se puede hacer esto, ¿no? Bien, a ver un ratito, voy a ver que todo mi programa va a estar funcionando. A ver un ratito. Ya. Un momento, chicos. Espero que esté con esto. Bien, chicos, vamos a empezar. Ya, creo que no hay otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, todo quedó claro. Bien, entonces vamos a empezar de una vez ya. Déjenme hacer esto un momento. Ya. Listo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Ya, vamos a compartir y empezamos ya con este trabajo. ¿Ya? Bueno, mi programa Corel todavía no está abriendo. Ahí, acá está. Faltaba darle esta indicación. Cerrar. Ya, así ya debe abrir. Bien, vamos a compartir. Sí, dime. Ya, ahí está. Actividades. Primero dice, dibujo con hexágonos los paños del balón. Es decir, vamos a primero dibujar este conjunto de hexágonos. Dice, para dibujar con hexágonos los paños del balón. Dice acá,
haz clic en herramienta polígono y dibuja un hexágono. ¿Cuántas puntas tiene el hexágono? 6. 6 lados tiene el hexágono, ¿no? Duplique el hexágono y desplázalo, ¿no?, junto al primero. Selecciona ambos hexágonos y copia 4 veces más hasta formar 10 hexágonos. Selecciona dejando 2 hexágonos y pinta de color negro. O sea, cada 2 hexágonos vamos a pintar un color negro, pero como vemos en la imagen, primero empezamos con negro, 2 blancos, negro, 2 blancos, negro, 2 blancos y un negro, ¿no? Selecciona todos los hexágonos con la tecla Control A y después dice mueve el grupo de los hexágonos hacia la parte de abajo, ¿no? ¿No? Hacia abajo en forma diagonal. Y vamos a crear como esto que estamos viendo en la segunda parte. Uno, dos, son varios, ¿no? Varios, va un conjunto bastante amplio de hexágonos, ¿no? Y vamos, dice, bueno, vamos a leer la letra B. Dice, utilizo el efecto ojo de pez para formar el balón. Pero antes de leer, vamos a ir haciendo esta primera parte en el Promacol. ¿Está bien? Espera que, a ver, vamos a borrar esto. Bien. Profesor, esas figuras es uno por uno. Con una opción se puede copiar todo. ¿Y quién está hablando? Ya, vamos a prestar atención, no se entendió. Por favor, apaguen su audio si hay una pregunta después de explicar cada parte, ¿sí? Voy a crear una hoja nueva. Ahí está. Pongo aceptar. Ya esperamos que cargue. Ahí está. Ahora nos dice que vamos con la herramienta polígono. Lo presionamos y aquí en las puntas voy a ponerle 6, ¿no? Porque es un hexágono, ¿no? Ahí está, 6 puntos. Y dibujo, ¿no? Para mayor precisión, voy a presionar mi tecla Control, que es una tecla que te permite hacer figuras perfectas, se podría decir, ¿no? Y aquí al presionar creo la figura, suelto y ya está, ¿no? Ahora, esta misma figura vamos a duplicarlo. Lo van a duplicar, control C, control V, ¿no? O también clic y arrastro y clic derecho, también es una forma de duplicar, ¿ya? Y esto vamos a unirlo bien. Hay que ser muy precisos. Yo con el zoom, con el scroll del mouse, trato de unirlo bien. Ahí está, una mejor vista. Ahí está. Este de acá lo elimino, no es necesario. Y así voy a hacer varios, ¿no? Ahora, como verán, es muy, muy grande. Voy a achicarlo más para tenerlo. Ahora sí. Aumentamos la visión. Ya está. Igual esto lo voy a duplicar. Ahí está. Listo. Creo que está bien. Para mayor eficacia también hay una forma de hacerlo que todo esté en el centro. Selecciono todo aquí y me voy a esto que está acá, que dice alinear verticalmente. Ya está. Listo. Y aquí hago lo mismo, duplico otras 4 más. Y para esta ocasión lo voy a acomodar para formar estos 10. Ahí son 8 todavía, faltan 2 más. Ya está. Igual lo voy a seleccionar, aplico esto, ¿no? Listo. Bien, faltan 2, entonces voy a seleccionar 2 nada más. Duplico y lo acomodo, ¿no? Igual aumento el zoom. Y así voy acomodando mis cuadritos, ¿no? Ahí está, lo centro otra vez. Listo, ya está todo. Ahora pintamos este de color negro. Cada 2 dijo color negro. Color negro. Y el acá color negro, ¿no? Listo. Bien, hasta ahí. Ya estamos obteniendo este resultado. Ahora, lo que acabo de hacer, lo voy a seleccionar.
y voy a copiar y pegar, ¿no? Otra vez, un duplicado. ¿Ven? Y esto lo voy a acomodar, ¿no?, como corresponde. Ahora, ¿cómo corresponde o cómo va esto de aquí? Bueno, vamos a revisar el libro para ver más o menos cómo nos da la idea. Ajá, bien, dejando un espacio aquí. Nos está diciendo que así debemos acomodarlo. Bien, vamos a acomodarlo así. Profesor. Sí. Dime. Sino que le quería decir que en CorelDRAW con Point no es casi lo mismo. No, no es casi lo mismo, tienes mucha razón. Pero lo podemos hacer como lo está haciendo usted igual, porque yo, ese día que usted dejó el campo de fútbol, que lo íbamos a hacer, lo había hecho con figuras geométricas que me daba desde Point. Sí, sí lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ah, ya. Listo, hacemos otro más. ¿Ya cuántas de estos vamos a crear? Pues creo que son muchas. Vamos aquí. Ahí está. Ven, ya estoy creando 1, 2, 3, 4 filas. Vamos a crear una quinta y última, creo. Vamos a ver acá. Ahí está. Y ahí tenemos ya nuestro grupo de hexágonos, ¿no? Tal como nos muestra en el libro, justo aquí. Creo que aquí hace una séptima todavía, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, está bien, 6. Tenemos acá también 6. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno más. Bueno, por si acaso hacemos una más, voy a seleccionar esta fila. Y lo duplico, ¿no? Y lo ubicamos. Creo que es acá. Sí, acá. Listo. ¿Ven? Ya están las 6. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a leer el libro, ¿no? Duplica otros grupos de hexágonos, tal como vemos aquí, y como muestra la imagen, y dibuja un círculo perfecto. Muy bien. Y después vamos a ir al menú Efectos y buscamos la opción que dice Lente, ¿no? Como vemos acá. Y cuando encontramos la opción de Lente, ¿no?, dice Activa los casilleros congelada y punto de vista, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Congelada, punto de vista. Congelada, punto de vista. Y después de eso, dice, haz clic en aplicar, se forma el balón de fútbol, ¿no? Mueve el balón a la parte superior, selecciona todos los hexágonos y pulsa la tecla suprimir para quitarlo de la página. Bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Esto de los últimos es más que todo eliminar esta parte de lo que hemos hecho, ¿no?, con los hexágonos. Bien, vamos a demostrarlo. Primero dice que vamos a seleccionar, ¿no?, todo esto. Vamos a ir a efectos. Y aquí vamos, a ver, un momento, vamos a mover este cuadrito. Ya, aquí. Vamos a efectos y movemos, bueno, movemos y seleccionamos lente. ¿Ya? Y aquí vamos a ubicar el ojo de pez. Ahí está. Uy, se ocultó. Creo que no debemos seleccionar. Ah, nos faltó crear el círculo. En el círculo es el efecto. Yo me estaba equivocando. Círculo perfecto. Perdón, chicos, me equivoqué. Círculo perfecto. Ahora sí me va a salir bien. En el círculo perfecto tenemos que aplicar este efecto. Voy a cerrarlo un ratito. Y ahora sí, voy a colocarlo acá. Ahí está. El círculo perfecto se logra yendo a la herramienta círculo, presionas control y dibujo el círculo perfecto. ¿Ya? Sin soltar el control. Después de eso, ahora sí, ya habiendo seleccionado el círculo, no los objetos que están atrás, solo el círculo, ya vamos a efectos, ponemos lente, y después de eso, vamos a ojo de pez, activamos congelada y punto de vista. Muy bien, ahí está. Y ya rápidamente coge, ¿no?, la forma del balón. Ahora lo que nos dice es que esta figura lo llevamos arriba. Ya, y esto de acá, que ya hemos creado, lo eliminamos. Chao. Listo. Y acá tenemos ya un balón de fútbol. Miren, ¿qué les parece? Bonito, ¿no? Profesora, ahí se ve fácil, pero sí, en PAE quizá va a ser un poco difícil, ¿no? Pero
Es como un ánimo que de repente, si tienen en las vacaciones, o pueden de repente tener, porque como es un programa de pago también, si lo puedes comprar, mira, profesor, bonitos trabajos en este programa. No. Sí, dime. Yo también escuché que el Corel Draw sirve para hacer scripts. ¿Para hacer qué, perdón? Scripts. Scripts. Un término que, a ver, ¿y qué quiere decir con script? A ver si de repente es... Como una foto, pero en captura, en tu mismo celular. No, scripts. Scripts son así como que... mayormente scripts dicen que lo crean para juegos, o sea, para hacks, algo así. Pero bueno, el CorelDRAW es un programa que se utiliza casi para todo lo que viene a ser diseño. Involucra también diseño de videojuegos, diseño web, diseño de publicidad. Bueno, se hacen los dibujos acá. Después de haber hecho el diseño de un dibujo, lo pueden pasar a un programa ya para darle movimiento. Por eso el CorelDRAW es un programa que se utiliza bastante para lo que es dibujo. Ya los efectos de movimiento ya se encargan otros programas. ¿Sí? Bien, pero vayamos, no nos vayamos por la tangente, vayamos al programa. Ya hemos hecho el balón, ¿sí? El balón. Es fácil de hacer, miren, solamente en unos cuantos clics, cuantas figuras, aplicamos un simple efecto, como verán aquí, y se creó el balón. Ahora, vamos a leer la letra C. Y último, uso transparencia para crear un efecto de sombra. Ahora vamos a crear la sombra, o sea, la apariencia de que una sombrita así le va a dar más... Para que aparezca como un balón de verdad. Exacto, para dar una vista así 3D, ¿no? Tres dimensiones, algo así. Para mí, profesor, para eso necesitarán un color amarillento y un gris, de hecho. Sí, a ver, vamos a ver cómo lo aplicamos. Dice, para usar la transparencia y crear un efecto de sombra, presiona la tecla P para centrar el dibujo. Dibuja una esfera alrededor del balón. Píntalo de color negro, ¿no? Modifica el tamaño de la esfera hasta cubrir alrededor del balón. Haz clic en la herramienta transparencia, ahorita lo vamos a ver, y después de eso, haz un trazo diagonal sobre el dibujo para generar una sombra al balón, como estamos viendo acá. Bien, vamos a hacer esto. Primero vamos a crear un círculo, perfecto, otra vez, control. Vamos a colocarlo acá, más o menos. En el centro. Tanteando ahí. Ahí está, más o menos por ahí. Y lo vamos a pintar de color negro. Listo. Después de eso, dice que vamos a la herramienta transparencia. Por acá debe estar transparencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El acá es. Si se ven en el libro, tiene una copita, ¿no? En esta versión del 2018... cambia la copita por esto que está acá. Ahí está. Y hacemos un trazo. No, acá, no, este de acá. Aquí cambia el asunto. Es el de aquí. Degradado. Ahora sí, ¿no? Profe. Dime. Ya hice un balón en Paint. Ah, mira, qué bueno. Igualito al de usted, profe. Ah, está muy bien. No tome ni captura ni nada, profe. Nada. Ya, acá voy a disminuir un poco el tamaño para que sea del tamaño del balón. Ahí está. Y como están viendo ahorita, ese efecto de 3D, ¿no? Aunque hay que tener bastante precisión acá para darle el tamaño exacto. Ahí está. Ahí está, ven. Ahí está, un balón, miren. Un balón de fútbol con su sombrita, ¿no? Hemos aplicado transparencia y hemos aplicado en esta parte, esta de acá que se llama transparencia degradada, ¿no? Degradada, que permite que la imagen se vaya difuminando de esta manera, ¿no? Ya cuando uno aplica esto, se da cuenta ahí tiene estos controles, solo es cuestión de cambiar los controles y buscar el mejor ángulo, ¿no? Si yo lo muevo más afuera, miren, como que crea un tono más claro, más adentro, más oscuro, y si lo pongo más adentro, todavía más oscuro, ¿no? Así ha creado un efecto para darle al balón de fútbol, ¿no? Bien, entonces aquí ya tenemos nuestro pequeño balón de fútbol. Como verán, no es nada difícil, solo ve el video otra vez y sigue los pasos, y tranquilamente puedes sorprender a tus amigos con un dibujo de un balón hecho a computadora, ¿no?
Bien, veamos el libro y como verán, ahí terminamos el proyecto. Vamos a ver el modelo final, si todo está completo. Sí, ahí está nuestro balón. Por lo tanto, solo es cuestión ya de seleccionarlo y cambiarle el tamaño, ¿no? Ya, ahí está. Mi hijo está emocionado aquí en mi costado. Que ha hecho el balón, Te lo voy a imprimir para que se lo quede. Bien. Entonces, chicos... Ya, entonces, ¿qué les pareció este proyecto? Interesante, ¿no? Muy bonito. Interesante. Profesor, que, interesante. Sí, los que tienen este, los que tienen el programa Core, se van a dar cuenta que se hacen bonitos trabajos con esto. Y eso que si revisan ustedes internet en cuestión de YouTube, hay bastantes tutoriales para hacer dibujos muy, muy interesantes utilizando este programa CorelDRAW. Para mí es un programa muy, muy útil para hacer diseños gráficos, ¿no? Pero igual, no se desanimen por aquellos alumnos que no tienen. En su momento quizás lo tendrán. Ya, pero aprendan estos, estas técnicas que estamos viendo. Y si lo están haciendo en Paint, por ejemplo, sé que no te va a salir igual y comprendo esto. Pero la idea es que tu esfuerzo va a tener una recompensa, que es tu nota. Profe, en Paint no sabía qué hacer y solo hice una cara triste. Ya imagina cuando vea sus trabajos. Pero por favor, chicos, envíen sus trabajos. Hay alumnos que, vuelvo a repetir, que no me están enviando. Profesor, ¿y no hay tarea del libro? ¿Cómo, Matute? ¿En el libro no hay tarea? Sí, sí, ahorita vamos a dar las actividades. Bien, a insistencia de su compañero Matute, vamos a pasar ya a las actividades de este día. Muy bien. No, no crean que no iba a haber actividades. Ya iba a haber actividades, Matute solamente dijo lo que iba a pasar después. ¿Por qué se toca la cabeza? Las actividades van a haber. Me apedrean, ¿no? Sí. No, no, nada que apedrear. No, no, las actividades sí van a haber, ¿no? Que un día sin tarea no es una actividad. Además, no es tarea, prácticamente yo les ayudo a solucionarlo todo. Ustedes tienen que solamente tener su libro o en un momento poner su ficha y ir llenando las respuestas. Y así aprendemos todos también, porque les muestro dónde encontramos las respuestas. A ver, vamos a ir entonces con las actividades para esta clase. Vamos a ir acá. Bien, las actividades. Tenemos aquí nuestro libro de actividades, página 68, ¿ya? La primera dice, describe. ¿Página 68? Página 68, dije, sí, ¿no? 68, sí, página 68. Profe, ¿cómo sabemos los nombres? Ahí les voy a decir yo, pues digo, para eso estoy yo, para guiarles. Dice, realiza una breve descripción. Esa breve descripción creo que se han equivocado. Deben poner, colocar el nombre, ¿no? Mira, el de la mitad texto se han equivocado acá el libro. Debe decir, dar nombre a cada una de estas herramientas. Acá se han equivocado, lo que han hecho el libro. Bueno, no omitimos esta indicación porque hay que colocar nombre a cada uno. El primero se llama nuevo, ¿ya? Nuevo. Y lo vamos a poder encontrar en Corel cuando uno ve aquí. Aquí están los, ¿no? Aquí están las opciones. Y yo le voy a dar nombre a cada uno, ¿ya? Vamos a darle nuevo, ¿ya? Creo que esto ni pertenece a Corel, pero igual vamos a darle los nombres, ¿ya? Yo me conozco todos los nombres, gracias a Dios. Este es nuevo, el número uno. El número dos es abrir, ya abrir. El número tres es guardar. El número tres es guardar. El número cuatro, si tiene la forma de esta impresora, ¿qué nombre viene a ser? Imprimir. Imprimir. Ya, el cinco, fácil, pues cortar. El de aquí que tiene un duplicado copiar. Es copiar. A ver, ya pues chicos. Y ese guardar. Proceder y pegar. A ver. Chicos, está bien con su entusiasmo, después pero por favor. Después sigue deshacer y volver a hacer. Voy a tener que silenciarlos un ratito. Chicos, no me pelan el audio, porque si me hablan todos a la vez, yo sé que algunos saben y está muy bien, pero déjenme que yo sea el que les vaya dando la respuesta, porque si no vamos a entrar a un desorden y eso no es bueno, no nos va a ayudar. ¿Sí? Por favor, no prenden su audio. Voy a apagarlo yo. ¿Ya? Silencio y prestemos atención. ¿Ya? Listo, como estamos diciendo, la tijera era cortar, el 6 es copiar, el 7 es pegar, el 8 es deshacer y el 9 es rehacer, ¿ya? Deshacer y rehacer. Son creo que los dos últimos términos un poquito complicados, pero realmente si lo escuchas bien, deshacer y rehacer, ¿ya? Bien, pasamos a la sopa de letras. La sopa de letras también muy fácil. Solo es encontrar palabras que están en vertical, horizontal y en diagonal.
¿Ya? Tengan cuidado con engaños aquí, porque a veces te ponen la palabra al revés también, entonces hay que ver todo. Por ejemplo, acá ya les voy a ayudar con uno. Profesor. Silueta, acá está. Sombra. ¿Cómo? Sombra también encontré. Ya. A ver, voy a tener que apagar tu audio por segunda vez. La tercera vez voy a tener que... A ver, voy a tener que bajar nota a aquellos alumnos que no están obedeciendo la indicación. Acá tengo mi registro en mano. No me prendan el audio, porque crean un desorden. Si lo han encontrado, bien, está excelente. Pero por favor, no prendan el audio así nada más. Micael, así, levantando la mano. Dime, Micael. Profe, ya hice lo de la... Se lo voy a mandar a su correo ahorita, profe, porque ya lo terminé. Ya está muy bien. Si lo has terminado ahora y me lo envías, genial. No hay ningún problema. La idea, el problema es cuando no me envían nada. Ese es el problema. Bien, continuamos con nuestro trabajo, ¿sí? Pues ya nos salió el cartel de 10 minutos. No vamos a desperdiciar el tiempo. Bien, acá entonces, como les estaba diciendo, deben encontrar palabras tanto izquierda, derecha, horizontal, vertical, en diagonal, ¿ya? Yo les ayudé con silueta por ahí, dice silueta, ¿no? Acá hay uno. Por ejemplo, acá dice herramientas, ¿no? Entonces, fácil encontrar, a mí encontré dos ya. Y ustedes ya pueden encontrar los demás, ¿no? Bien, acá debemos colocar nombres. Resuelve el crucigrama con las herramientas interactivas de Corel. ¿Ya? La copita... es transparencia. Estos cuadritos que va uno dentro de otro, si vemos el Corel, acá también lo tiene, se llama silueta, ¿ya? Este acá es silueta. Este objeto que está acá como un objeto de 3D, también tiene un nombre. Creo que acá está también. Sí, se llama extrusión, extrusión, con S, extrusión. ¿Ya? Extrusión. Este de acá que tiene como especie de algo, ¿no? Que no tiene una forma definida. Su nombre es... Perdón, acá vamos a ver. Uy, me fue el trabajo. Acá. Su nombre es... distorsión. ¿Ya? Distorsión. Y también el de acá... Ay, ¿dónde está? Se me fue... Acá. Distorsión. ¿Ya? Nos quedan estos dos últimos. El de aquí... se llama envoltura, si no me equivoco, vamos a verificar. Sí, ahí está, envoltura. Y el último es mezcla, aunque acá hay círculos, pero acá nos ponen el dibujo de cuadraditos, pero es mezcla. Y como verán, sí entra la palabra. ¿Ya? Ya les mencioné entonces el nombre de cada uno de estos elementos. Bien, pasamos a las preguntas. ¿Quién me prendió el audio? Y dije que no me prendan el audio. Después las preguntas. Investiga. ¿Qué diferencia encuentras entre combinar y agrupar? Esto lo resuelves ya con tus propias palabras. Si quieres investigar un poco internet, lo haces. A tu parecer, ¿cómo funciona el efecto ojo de pez? Lo que hemos visto, ese efecto, cómo lo aplicamos en este diseño de valor, tienes que explicarme tu parecer, ¿no? Lo que tú piensas respecto a cómo funciona este efecto, ¿no? Si quieres buscar un poco en internet, también te animo a que lo puedas buscar en internet y puedes colocar acá lo que tú entiendas. Creo que la única tarea de investigar son estas dos únicas preguntas. Y lo último dice, dibujar esta pelota de, ¿no? De básquetbol, creo, o de vóley, creo. Esto sí no lo vamos a hacer porque quiero que enfaticemos esta pelota de fútbol que hemos elaborado en el proyecto. Esto quiero que lo hagan bien, bien bonito, ¿ya? Tanto los que tienen el programa como los que no tienen el programa o como los que tienen de repente hacer a mano. Por ejemplo, los que tienen a mano, los que van a hacer a mano, no solamente dibujen la pelota. ¿Cómo le pueden crear esa sombra? Les doy un truco, ya no sé si le han enseñado a la profesora de arte. Cuando tú le pones un poco de lápiz con papel higiénico seco, ¿eh? Lo vas pasando y le creas como especie de una sombra. Con un papel higiénico. A mí me, o con a mí tu dedo. O con tu dedo también, pero no te vas a estar lavando la con mano. Con limpiatipo. O sea, con limpiatipo, ¿no? Se me ganaron. Bueno, es una ayuda que les pueda lo que van a hacer a mano, ¿no? Es como que da un efecto de sombra. Levantó la mano Adrián, señorita Farfán, dígame. Profesor, usted acaba de decir de que la página 60, no, 70, perdón, no la sí. Hacemos. En la página 70 no lo van a hacer, porque es otro trabajo en la computadora. Yo no quiero que de repente se vayan a estresar mucho, pero háganme bien el trabajo que hemos hecho en clase.
Danilo, levantó la mano, dime. Profesor, yo ya estoy terminando de hacer el balón ya. Muy bien, excelente. Si están avanzando, es genial, está muy bien. O sea, aprovechen el tiempo, ¿no? Si lo pueden hacer ahora, para ustedes es mejor, ¿no? Yo todavía no lo he hecho porque voy a hacerlo después porque en esta máquina no tengo el core draw. No hay ningún problema. Tienen tiempo todavía hasta la próxima clase. Tienen tiempo de sobra. Entonces, tranquilos, serenos, no se estresen. No, que tengo que mandarlo hoy día. No, hoy día no voy a revisar. Bueno, si me lo envían, lo voy a revisar, claro, pero no quiere decir que si lo vio mañana me van a poner B o C. No. Voy a poner B si me envían después. ¿Cómo? Yo se lo voy a mandar hoy día para estar libre de tareas, porque tengo que a veces Eso es. Si uno quiere estar libre de tareas, lo mando, no hay ningún problema. Pero más bien el profesor va a estar contento. Pero tampoco quiere decir que si me mandas ahora te voy a poner a D. No, no piensen así. La nota es igual hasta la siguiente clase. Ya, para que tengan tiempo de hacerlo. Porque sé que hay algunos alumnos que hasta se prestan computadoras, o tienen que ir a una casa de un familiar. Entonces, por esa razón, estoy dándole ese tiempo para que puedan ustedes tener la coordinación y el tiempo para hacerlo. No que estoy apurado, lo tengo que terminar en el día, no. Pero si lo puedo hacer, lo hago, justo como dice su compañero, y así me libro de las tareas antes, ¿no? Y disfrutar de repente sábado y domingo para poder tener un tiempo de descanso, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo a su organización, a su criterio y a su coordinación. Bien, chicos, respecto a las actividades, ¿hay alguna pregunta por ahí para tomar asistencia? ¿Sí? ¿Ninguna? Si es así, denme un like. Listo, profesor, todo está bien. Dime, Santiago. Profesor, todo está bien. No sé. Santiago, a ver, voy a tomar lista ya. A ver, Santiago, presente. Ya lo está ya acá hablando. Presente, profe. Daniela no está, ¿no? ¿Daniela está presente, Daniela? Daniela no está presente, ¿no? Sí, profe, sí estoy. Ah, ahí está, Daniela, que no te dio tu cámara. Perdón, Daniela, sí, está presente. Arki, ¿Danaís está presente? ¿Danaís? Sí, profesor. Ahí está Danaís, muy bien. ¿Tu hermano está por ahí? ¿Danaís, tu hermano? Mi hermano no va a asistir porque está enfermo. Ya, no te voy a poner acá falta justificada, ¿no? Gracias, Danay, por decirlo. Sharon, ¿dónde está Sharon? Sharon, rápido que se vaya el tiempo. Sharon, ¿dónde estás? ¿No estás? No está, ¿no? Pero me pareció haberla visto. Profesor, ¿no? Sharon está, profe. ¿Dónde está? No, no, como no hice presente. Daniela, Mauricio, vamos. A ver. Bueno, no lo veo. Vamos a dejarlo acá. Echevarría, Danilo, ahí está. ¿No? Danilo, ahí está, muy bien. Gabriela Farfán, muy bien. Fabio, Sandro, ahí están los dos. Presente. Muy bien, chicos, que estén ahí los dos. Yamilé, Flores, ahí está. Francisco, muy bien. Ahí está. Micael, muy bien, Micael. Pasa, causa, ga. Micael, expresate bien, estamos en clase. García Gómez, Fabricio. Acá estoy, profe. Muy bien, ahí está. La Sábara, ¿está presente? La pasada también así llamé y estaba. No está, ¿no? No. Luca Angeli. Muy bien, ahí está. Matute, muy bien. Navarro, ahí está, muy bien. Keila Navarro. Esteban, ahí está Esteban. Palomino. Palomino está. Ha estado queriendo entrar, me estaba viendo. Parece que tiene problemas con el internet. Soto, ahí está. Muy bien, Soto, ahí te veo. Y Salvador, ¿dónde está Salvador? Salvador. Ah, en su cámara está apagada. Bien. Bien, chicos, eso sería todo. Ya solamente que no está asistiendo. Ah, Sharon, ¿no? Sharon no. No está. Bien, chicos, eso sería toda la clase. Gracias por su atención. Ya se nos corta. Cuídense mucho y que Dios lo bendiga. Ahí lo voy a subir el video para que lo puedan ver por segunda vez. ¿Está bien? Esperen nomás que pronto. Sí, profesor, pero no se demora mucho. Ya, está bien. Voy a tratar de no demorar mucho. Ojalá que el internet también me apoye. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, profesor.